La mejor forma de saber qué se siente al graduarse es preguntarle a los alumnos. Graduarme significa culminar una etapa linda de mi vida. Para mí, cumplir un sueño de mi niñez. Terminar una etapa de 5 años de esfuerzo, adquirir conocimientos. Culminar una parte de nuestras vidas, que son 5 años. Es un escalón más en mi vida. Siento que profesionalmente estoy creciendo. Un paso en las metas de mi vida. Significa culminar una etapa exitosa, una etapa después de varios años y haberlo hecho de grata manera. Graduarse significa terminar una etapa, cumplir una meta que tienes para poder comenzar otras. Para mí, graduarse significa lograr un objetivo anhelado muchos años anteriores. También un objetivo anhelado por mi familia, el cual pues, hoy en día se cumple y pues, me llena de mucho orgullo también. Terminar una etapa, pero dar inicio a una mucho mejor. Mi mejor momento de la uni fue cuando ingresé a esta universidad. Mi mejor momento de la uni fue conocer a todos mis amigos que son ahora y dar un lindo sentimiento con ellos. Poder haber ingresado a esta gran facultad, se cumplió un sueño mío de mi parte formativa. Mi mejor momento dentro de la uni ha sido poder compartir todas las salidas de campo con mis compañeros. El primer día de clase es el día donde conoces nuevos compañeros que también quieren tu mismo sueño y pues van a estudiar tu misma carrera. Pisé por primera vez la biblioteca central, el cual me parecía fabulosa. Tenía amplios espacios para poder estudiar cómodamente. Hermosa. Maravillosa. Enriquecedora. Retos. Esfuerzo. La mejor. Perfecta. Hermandad. Familia. Maravillosa. Genial. Perseverante. Especial. Emocionante. Familia. El ingeniero Hernán Parra, por toda la enseñanza que nos da. Mi profesor favorito, Huaranca, de Mate 2, que me dejó una gran base. El doctor Carrascal, de Yacimientos. Bueno, en sí, el doctor Carrascal tiene mucha experiencia vivencial y teoría, y es completo su curso. Mi profesor favorito fue el ingeniero Eder Salazar, porque inspiraba mucho dentro de su clase y se notaba mucho la dedicación que le daba a la minería. Recuerdo que hace 2 años nos fuimos a un congreso de metalurgia en Puno. Entonces hubo un momento en el que todas las universidades que habían ido tenían que presentar una pequeña actividad, ¿no? Baile, canto, algo así. Y nosotros habíamos ido de la uni y no habíamos llevado nada porque no sabíamos. Entonces, junto con un compañero, nos dijeron, ya habíamos participado anteriormente como Semi Lennox, y nos dijeron, ya ustedes salgan. Y nosotros ni podíamos respirar allá en Puno, estábamos cansados. Y al final nos convencieron, cantamos y la gente nos ovacionó. Fue algo muy bonito, ¿no? Una anécdota bonita. Nuestro paseo de cachimbos es que fue a la Catarata de Palacala, donde llegamos a un lugar muy descampado que yo creí que nos habíamos perdido, y con tanto frío que hacía me puse toda la ropa que tenía dentro de mi mochila, asustado de que pues me haya perdido, ¿no?
Lo logramos, chicos. Sean felices. Es un paso más para seguir adelante en la vida. Que siempre sean, hay que ser humildes, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo. Siempre encontrarnos entre nosotros, ¿no? Y comentar todas las anécdotas que hemos realizado durante los 5 años en la universidad. Esta es una meta cumplida más. Ahora se viene lo bueno, se viene la parte profesional a cumplir todos nuestros sueños. Siempre valorar este grupo que nos ha dejado una gran enseñanza, esta gran universidad, que es la mejor. Sigan perseverando, compañeros, a seguir estudiando. Que este no es el final, es un escalón más a nuestras vidas y espero que pronto nos volvamos a ver. Me llevo recuerdos, tristezas y alegrías. Gracias, Uni. Gracias por su ayuda incondicional durante toda esta etapa y a mis padres también por el apoyo que me han dado. Espero que esta no sea la última vez que nos reunamos en la graduación. Espero que nos reunamos más seguido. Sé que va a ser difícil, pero con esfuerzo sé que podemos reunirnos más seguidamente, ¿no? Como promoción. Agradecidos con todos, con mis compañeros por todos estos 5 años y que les deseo lo mejor en sus vidas y que por favor se acuerden de nosotros. Que pues siempre nos unamos de tal forma que podamos seguir compartiendo momentos inolvidables y que queden grabados en nuestra historia.